Los saludo nuevamente. En el video anterior hablamos de las tablas de frecuencia, revisamos cómo son las clases, calculamos la fórmula, vimos que tenemos que emplear 5 clases para este ejemplo, ¿cierto? Y calculamos el rango, la amplitud del rango es de 1.8, aproximamos a 2. Eso quiere decir la diferencia entre el dato inferior y el dato superior. Por eso aquí está, si es aproximado a 2, 20, 22, 22, 24, la diferencia son solamente 2. Listo, muy bien. Calculamos la frecuencia, ¿sí? La primera frecuencia absoluta. Oiga, ¿y por qué ese 4? Porque ese 4 son las veces que aparece este dato en la tabla de datos. Ah, bueno, profe, ¿eso quiere decir que aquí aparece 9 veces? Sí, listo. ¿Y la frecuencia acumulada cómo se calculó? La frecuencia acumulada es la sumatoria de este valor más este valor. Como este está inicial, queda en 4. Aquí 4 más 9 da 13. 4 más 9 más 3 da 16. Profe, ¿y no es más fácil colocar este 13 más este 3 y da 16? Según los autores, pero da el mismo resultado. Y al final nos dimos cuenta que esto era 20 porque es el número de datos. Y aquí también tiene que darme el último número, que es 19 más 1 es igual 20. Muy bien. Ahora vamos a ver la frecuencia relativa. Ya la calculamos, tenemos los resultados, ¿sí? La relativa acumulada y el punto medio. Bien, hasta ahí estamos bien. Pero vamos a ver qué traemos ahora. Vamos a ver qué son los histogramas y cómo aplicamos esto a una gráfica. Un histograma, definición y uso. Bueno, muy bien. ¿Qué es el histograma? Son gráficos que indican la frecuencia de un hecho. ¿Cómo así la frecuencia de un hecho? Las veces que sucede ese hecho. Listo, no hay ningún problema. Mediante la distribución de datos. Uy, profe, si me perdí. No. ¿Cuántas veces ocurre en una distribución de datos? Tengo una cantidad de datos y cuál es la ocurrencia en cada uno de ellos, que ahora los utilizamos como clases. Listo, eso está muy bien. Es la representación gráfica de una variable, ¿cierto? En forma de barras, pero no como el gráfico de barras de las otras clases. No, estas están agrupadas. Muy bien. Donde la superficie, o sea, la altura de cada barra, ¿cierto?, es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Uy, profe, me perdí. No, si la frecuencia es 4, ¿cierto?, quiere decir que la altura de la barra es hasta 4. Si la otra es 9, va a ser más alta y ya lo vamos a ver en la gráfica. No se me estresen por eso. Aquí está la gráfica. Vamos a ver. Aquí dice que está el 0, 1, 2, 3, 4. Quiere decir que esta frecuencia es 4. Y como dice que indica la frecuencia de un hecho, pues este hecho mediante una barra, como dice acá, la superficie es proporcional a la frecuencia, así que aquí sube hasta 4. La siguiente era 9, recuerdan que era 4, 9, 3, 3, 1. Entonces la otra sube hasta el 9, aquí está, ¿listo? Porque tenemos una línea imaginaria que nos une hasta el 9 y parte de este intervalo. Ojo con eso, intervalo 20-22 sube hasta 4, del 22-24 sube hasta 9, los siguientes suben hasta 3. Tenemos una línea imaginaria 1, 2, 3, aquí se traza. Llega hasta acá, 3, 3, y aquí llegó hasta 1. De eso se trata. Profe, pero ¿y de dónde salieron esas barras? Las alimentamos con estos datos, ¿cierto? Vamos a confirmar si esto es cierto. 4, 9, 3, 3, 1. Aquí está máximo 4, ¿sí? Aquí llega a la altura de 9. En este caso, esta barra azul más oscura llega a la altura de 3. 1, 2, 3, llega aquí a esta altura. Enseguida llega a 3 también, correspondiente a este, y aquí aparecen 1 en el intervalo de 28 a 30. ¿Listo? Aquí está 1 y de eso se trata. Básicamente lo que hicimos fue registrar los datos y eso es un histograma. En el siguiente video vamos a hablar de los polígonos de frecuencia. Con los datos que alimentamos con el histograma, ahora sí vamos a comenzar a dibujar. Los espero.